Bienvenidos a los deportes. La actividad física se vive en CNC Deportes. Gracias, Daniel. Y con el liderazgo del Instituto del Deporte y la Recreación Coldeportes, el director de esta importante entidad de la actividad física en el departamento, el licenciado Gregorio Reyes, se dio inicio a una importante reunión donde se socializa, una jornada donde se busca el embellecimiento de la Villa Olímpica de nuestra ciudad capital. Allí estuvieron presentes presidentes de ligas deportivas, tuvieron también funcionarios de la Policía Nacional, Cámara de Comercio, Juntas de Acción Comunal, entidades de gobierno y entidades privadas. Con el ornato y embellecimiento de nuestra Villa Olímpica, o sea, Villa Olímpica que en la actualidad se encuentra en total abandono. Aquí no hay que buscar culpables, esto es de Arauca y Arauca es de todos y todos tenemos que tener sentido de pertenencia por el mantenimiento de nuestros escenarios deportivos para que no estén en este abandono, ¿no? ¿Entidades que participan en este? Bueno, la convocatoria que hicimos se realizó desde el día 13 de enero, donde invitamos a todas las entidades oficiales e instituciones privadas a que se vinculen desde ya a esta campaña, ¿no? Está por nombrar, está en Serpa, está en Mar, está en el AR, está ISBA, está la Infantería Marina, está la Policía Nacional, está el Ejército Nacional. Están los presidentes de las ligas, porque las ligas son pues los que más adelante irán a direccionar estos escenarios deportivos. También tenemos los presidentes de la Junta de Acción Comunal, los dirigentes de las comunas también hacen presencia ahí, ¿no? ¿El objetivo final de esta importante jornada? Bueno, el objetivo de este ornato y embellecimiento de la Villa Olímpica es de que los araucanos utilicemos estos escenarios deportivos con más frecuencia, ¿sí? De que al buen uso que le demos a ellos, pues vamos a tener en actividad toda esta zona y así no vamos a llegar a que esté en total abandono, ¿no? Y evitar de que nuestros jóvenes en las noches le estén dando un uso inadecuado, como están entrando en esto de las pandillas, el vicio, ¿sí? La prostitución, todo eso. Entonces, no queremos que nuestros jóvenes lleguen a eso. Queremos que por medio del deporte nuestros jóvenes tengan una buena vida saludable, y no solamente nuestros jóvenes, también nuestros niños y también los adultos y ancianos. ¿Sería importante utilizar esa villa nocturna? Sí, claro que sí. Ya pues los acercamientos que estamos haciendo con ISBA y con ENELAR, partiendo de esta reunión, es habilitar todos los focos que haya, toda la parte de iluminación, para que en la noche salgamos hacia ese sector y podamos disfrutar de estos escenarios deportivos. ¿Se tendrá seguridad? Claro que sí, ya la Policía Nacional va a habilitar de nuevo el CAI que se encuentra en el sector del Caballo, en el Roboy que aparece en esa zona, para que de nuevo tengamos toda esta seguridad y todos así podamos practicar una actividad deportiva con este respaldo de la Policía Nacional y igualmente del Ejército y la Infantería. La importancia, porque pues para todos va a ser muy importante, aparte de que va a quedar muy bonito, que va a ser muy elegante, es un escenario muy, muy importante para todo el municipio de Arauca e incluso el departamento, porque de verdad es un escenario que casi nadie cuenta con ello y da mucha tristeza verlo como está deteriorado, que no le han dado inversión ninguna, lo tienen abandonado como si no nos importara. Una cosa como si no se hubiera invertido unos recursos anteriormente, está totalmente destruido, vuelto nada, lo toman los viciosos, lo toman de todo, que van a tomar trago, todo eso. Por ejemplo, uno va a entrar, el olor a orines, a todo, es demasiado incómodo para uno entrar allá a hacer cualquier actividad deportiva. Amigos de CNC Deportes, muchas gracias por haber estado con nosotros.